he tenido el alto honor de que la Junta Local me solicitara que hiciera la presentación de alguien que es muy conocido por nosotros, pero que indudablemente para alguna generación nueva no es tan conocida, y cabe destacar acá quién es la profesional tranquerenses, la escribana Marina de Lepiane, que además de ser escribana, es decir, de su parte científica, tiene también en su intelecto una parte artística muy destacada, como ustedes podrán ver en los cuadros que en este momento se están exponiendo acá en el Liceo Local. Este evento lo patrocina la Junta Local de Tranqueras, apoya el Liceo Local, y todos nos sentimos muy honrados de estar acá esta noche aplaudiendo y sintiéndonos satisfechos de poder admirar la obra artística de Marina. Yo no soy muy entendida en arte, simplemente digo que es un arte que me llega profundamente porque es un arte que entiendo. Y si el arte es mensaje para el espíritu, pues entonces el arte de ella lo tiene. Es un arte que nos llega a todos. Además tenemos el honor de que esta sea su primera exposición individual. Ha hecho otras exposiciones colectivas, pero la primera exposición individual de Marina, tenemos la suerte de que sea acá en Tranqueras, de donde es oriunda, de donde vivió la primera parte de su vida, aunque fue acá no solo profesional, escribana, sino además profesora del Liceo Local, colega, muy estimable, aunque después se radicó en Montevideo, donde se desarrolló toda su obra profesional y su obra artística. No quiero extenderme mucho, porque indudablemente el arte entra por los ojos y la emoción por el espíritu, y no por las palabras que pueda decir una profana como yo. Así que simplemente recibo en nombre de la Junta Local y de todos nosotros, con inmenso orgullo, a esta destacada pintora local, Marina de Lepiane. Y dejo con ustedes no solo a la pintora, sino a su obra. Muchísimas gracias. Aurelia, por sus sentidas palabras, y especialmente a la Junta Local de Tranqueras, que patrocinó esta exposición, esta mi primera exposición, y al Liceo de Tranqueras. Esta mi primera exposición, es decir, que me estoy exponiendo, es decir, me estoy desnudando el alma ante ustedes, porque exponer es desnudarse, es exponer, como dice la palabra, desnudarse en espíritu frente a los demás. Es especialmente, quería que fuese especialmente en Tranqueras, que fue el lugar donde nací, donde di mis primeros pasos, donde hice los primeros aprendizajes, la primaria, después cuando me recibí también, los primeros 3 años de mi profesión los ejercí en Tranqueras. Mis primeras armas en la docencia como profesora de astronomía y matemáticas también fueron en el Liceo de Tranqueras. Por lo tanto, siempre empiezo por Tranqueras. Y acá, por lo tanto, están mis raíces. Y acá están mis cuadros, que por eso se llama así la exposición. Se llama Raíces porque acá tengo mis raíces. Y es lo que siempre llevo yo constantemente en mi mente, esa paisajística maravillosa de Tranqueras, porque Tranqueras es un lugar superdotado, especialmente por la naturaleza, por esa paisajística maravillosa. Por lo tanto, no podía dejar de pintar muchas cosas que tengo siempre en la mente de toda la época de mi infancia, y a la cual vuelvo y siempre sigo yendo hasta la Cuchilla Negra y mirando los cerros y deleitándome con la naturaleza. Vaya mi gran agradecimiento a mi maestro Sergio Curto, que gracias a él pude aprender a hacer paisajes. Y también quería, para terminar, dejarle un pensamiento del famoso pintor holandés Vincent van Gogh, que decía: qué maravilloso que es el arte,
a condición de recordar lo que se ha visto, nunca se está solo, jamás se está vacío y jamás se es auténticamente solitario. Gracias por la compañía. Para que puedan mirar un poquito los cuadros. Muy bien. Y observar con detenimiento.